vuelo. A Buenos Aires. A Natal, a Brasil. Capital, y de ahí nos íbamos a La Plata, que es donde nosotros vivimos. Tenía una conexión a Santiago de Chile. So I was going to get back to London in the evening of Christmas and go back to my family, my mum and my brothers and sisters and yeah, so I don't know now. Nos sacaron la gente de la PCA, nos sacaron de allá adentro porque hay supuestamente hay un problema, pusieron una bomba. Hubo un llamado que hay una bomba en el aeropuerto. No sé si será verdad, porque como pasó esta semana, el tema de la broma y todo, pero bueno, entiendo que ellos tienen que llevar un protocolo de seguridad para todos. Con el tema de, digamos, de la gente que trabaja acá, no hay ningún problema. Es con el que lo hizo la amenaza, sí. If you get some idiot says there's a bomb on the plane, then what can you do? You know, I don't know. Yeah, but I think they could have told us more. Me parece poco serio que la aerolínea no haya avisado, digamos. Pero bueno, me ponen un avioncito avisando que sale el vuelo, pero no me avisan que no sale en el celular, ¿me entendés? Es raro. Creo que nadie estaba acostumbrado a que te digan, estabas esperando para tomar el vuelo y te digan que tienes que bajar urgente, apuro, maltratos, y que después te digan que hay una amenaza de bomba. I work for the government owns the National Railway, so I work for them as a manager. I'm supposed to be back to work on the 26th for emergency cover, so I don't know if I'll be there. Si por una cuestión de protocolo, por más lo que sea, eso no se dan cuenta y quieren hacer problemas por ahí, y no se dan cuenta que es un riesgo, una vida. Entonces, más allá que pierdas un vuelo o no, puede que haya realmente sea un riesgo. Ojalá que no sea así, pero bueno. ¿Con quién van a pasar la noche buena? Con mi hermana y mi sobrina. En el avión, en teoría, si llegamos, pasamos en el avión, sí. ¿Con quién vas a pasarla? ¿Cuáles eran los planes? Voy con mis dos hijos, mi mamá, mi papá y una sobrina. Teníamos el vuelo a las 12, vinimos, bueno, obvio, antes. A las 10 y cuarto claro. Llegamos. From Buenos Aires, 6 o'clock, just before 6 o'clock. So, I don't know if I'm going to get there, I don't know what's going to happen, so... Y estamos acá de las 8:30 más o menos de la mañana. Dale.